$200, se le fue la pared de la señora encima y la señora quedó muerta en el instante. Porque cuando vinimos aquí al seguro de aquí, estaban los guardias custodiando el carro fúnebre donde estaba y no dejaron ver a los familiares a la señora. Se la llevaron y no hicieron justicia. Así que nosotros hemos peleado amablemente, pacíficamente, nunca nos han visto en la calle, primera vez que lo hacemos. Si puedes ver la muerte de una compañera que ahora en los medios está diciendo que se murió por estar cogiendo material, cuando es todo lo contrario. Eso es falso. La muchacha, la señora estaba en su casa normal, perdón, disculpe, normal, y le tumbaron la pared y la pared la aplastó. ¿Quién tumbó la pared? Ahí estaba la gente de Chinapro. La gente de Chinapro no tiene ni orden de seguridad. El señor Marito estaba tumbando la pared. El motivo de esta concentración de un pueblo que en miles y por todas las veces del mundo llamó al presidente de este país, llamamos a el director de la policía, al gobernador de Panamá Oeste, llamamos al director del MIBI, llamamos a todos, al asesino de Sinapro. Le dijimos que las comunidades donde, que estaban en Vista al Mar se le diera la oportunidad, una tregua de 2 meses, porque teníamos la negociación de conseguir unas tierras. El gobernador se comprometió y Sinapro se comprometió. Y en el día de hoy empezaron a arremeter contra un pueblo indefenso. Golpearon a mujeres que están hospitalizadas, niñas que sufrían del corazón, y arremetieron esos comaliantes criollos. Y el señor Don Deri, Besbirro de Varela, es uno, él y Omar Pinzón, de los asesinos de la señora Asprilla. Queremos señalarle, señores, hagan silencio. Queremos señalarle que nosotros nos sentamos 3 horas con el gobernador, 4 horas, para tratar de redactar un documento el cual nos dijo, estoy dispuesto a que lo redactemos y me parece saludable los 60 días que ustedes están pidiendo. Porque así damos paso a buscar la alternativa que quieren. Pero como ese es un proyecto de los Mota, de Varela y de los millonarios de este país, han venido señalando que estas tierras están en peligro, que estas tierras no son convenientes para la gente. Aquí se hicieron estudios técnicos y esas tierras no gozan de ningún peligro. Hay boscosidad, las casas tienen árboles. Jamás en los 10 años haya habido un derrumbe, no se ha caído una casa. Pero sabemos la intención de este gobierno, es que ahí hay más de 700 millones de dólares que van a disfrutar los 115 millonarios de este país. Quiero señalar que aquí está la policía que iban a matar a la gente,
Pero nosotros le vamos a decir que el Movimiento Comunal Nacional, Federico Britton, culpa, sentenciamos a Varela, principalmente a Donderi, al ministro del MIBI, a el director de SINAPRO, a todos esos asesinos y a los bomberos de lo que le pasó a la señora. Miren, el gobernador de Panamá Oeste. Primero salió cogiendo. Escuchen, ellos mandaron unos maleantes a tumbar la casa sin oficiales de seguridad, sin ingenieros, sin arquitectos. No tenían un plan de seguridad, no tenían un plan de evacuación. Eso está en los reglamentos de seguridad nacionales y a nivel internacional. Pero como su objetivo era reprimir, hoy asesinan a la compañera. Hoy nosotros estamos rindiéndole a ella este piqueteo, esta acción, porque ella se merece no solamente eso, merece que este país la reconozca como una héroe del pueblo. Queremos señalarte. Estamos invitando a todas las comunidades, a las 96 comunidades a nivel nacional, a que todos desde mañana empecemos a hacer el día miércoles en el Ministerio de Vivienda, el día miércoles en las instancias donde tenemos que estar, y en todo el país, todos los representantes de Mocona a señalar, a hacerle justicia a nuestra compañera, porque ella fue asesinada. Esto no es un accidente, este es un asesinato de los maleantes del gobierno, este y todos los gobiernos que han pasado aquí. Por eso... ¡No estamos protestando por ellos! ¡Por la muerte!